Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Aire de Campo en nuestra séptima temporada. Estamos empezando una nueva emisión para todos ustedes. Gracias por estar del otro lado y por prestar atención a nuestro programa que se emite para Bahía Blanca, la región, y también para todo el país a través de internet por YouTube. Recuerden que podemos estar plenamente conectados diariamente en nuestras dos líneas, pero muy directas de comunicación. Una es nuestro Facebook, Programa Aire de Campo Bahía Blanca, y la otra, nuestro celular, 0291-156-481530. Estamos bastante contentos porque después de un periodo de sequía muy importante en Bahía Blanca, está lloviznando aquí en Bahía Blanca y la zona, y la verdad que viene muy, pero muy bien. Presentamos a las firmas comerciales que nos auspician y enseguida desarrollamos el programa del día de hoy. Bueno, como primer tema en el día de hoy vamos a ver una nota muy interesante generada por el INTA Bordenave, donde hay una entrevista con la licenciada Liliana Austri. Ella comenta sobre la Copa Pro Huerta, que es un torneo de fútbol infantil muy interesante para escuelas rurales de nuestra zona. En el marco de los 25 años del programa estamos celebrando y compartiendo un torneo infantil de escuelas rurales. Y tuvimos la suerte de Pigüé y Buratovich ser las dos sedes para Buenos Aires Sur. Bien, estamos compartiendo esta jornada con alrededor de 100 personas entre la organización y escuelas rurales de la zona. Tenemos, el espíritu es que niños y niñas estén compartiendo una jornada deportiva, de intercambio, de inclusión, de solidaridad, y una jornada de compartir experiencias y conocerse con otros pares de otras escuelas rurales que a veces están olvidadas. Bien, nosotros hablamos de inclusión y sentir a los chicos la emoción de subir a un colectivo por primera vez y que salen por primera vez del pueblo, que están a muchos kilómetros de los centros más grandes de la región. Es una emoción muy grande y sentimos que estamos cumpliendo con los objetivos más altos del programa. Sí, la Copa Pro Huerta, específicamente este evento, nos permitía que aunque venga un solo chico de una escuela, pudiera acoplarse a otro equipo y sí participar representando a esa escuela, así sea un solo representante, un solo jugador. La idea era que compartiera con otros y pudiera participar de este evento. Hay un caso de Colina que justamente salieron muy temprano desde allá, desde las 5 de la mañana están haciendo un recorrido, los papás los acercaron hasta el punto de salida y de ahí hacer muchos kilómetros más hasta el primer puesto de donde salía el micro más grande. Así que fue una logística sofisticada para llegar al fin, ¿no? Así que desde muy temprano hay chicos que se están trasladando desde el campo, con faroles, con linternas, entre el barro, para hoy poder tenerlos acá en Pigüé. Sí, la verdad que la experiencia es muy, muy interesante ver que las chicas juegan al mismo nivel que los chicos, con la misma potencia, y lo disfrutan tanto como los varones. Y no se nota la diferencia porque son equipos, verdaderamente son equipos, y son solidarios, porque los vimos, compartimos el almuerzo entre todos, fue un momento donde todos estaban juntos, todos podían charlar unos con otros, compartieron el momento y se vivió un clima muy interesante, muy ameno. Como ciudad puerto, nos conectamos diariamente con otros continentes, pero además estamos siempre cerca tuyo. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Realidad que proyecta y crece. Para vos. Junto a vos. Agropecuaria Centenario SRL. Nutrición animal.
semillas e insumos para el campo, pellet de girasol y soja, harinas, cáscaras. Lo atendemos en Ruta 35, kilómetro 7 y medio Bahía Blanca o en nuestras oficinas de Cabildo. Teléfono 488-6853 491-8032. En Industria Avícola El Peregrino encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región. El Peregrino, Mallea 106. Consignataria Edgardo Vítori, Sociedad Anónima, Haciendas, Remates, Ferias, Cuyo 855, teléfono 488-8815. Si vende sus tierras o invierte en el campo, una mano amiga ya lo está esperando. Confianza le brinda la esquina de Iagro, confianza le brinda la esquina de Iagro. Iagro Campos, Avenida Alembi Casanova, 455-3410, Bahía Blanca. Casa Bernabé, Ferretería Agroindustrial, bombas, venta y reparación, acoplamientos de seguridad, compresores, grupos electrógenos, un puente entre usted y su necesidad. Avenida Colón, 1162. Estudio Jurídico Previsional, doctora Wendy Rigoglio. Reajuste de haberes, jubilaciones, discapacidades, pensiones. Drago 23, piso 2, oficina 8, teléfono 455-4999. Nos encontramos con Adriana Chinelli, miembro de Comisión Directiva de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca. Y bueno, Adrián, junto bueno, a todos los miembros de Comisión Directiva, también uno de los temas que se encargan es de coordinar la patrulla rural que trabaja para el distrito de Bahía Blanca. Y bueno, Adrián, vamos a preguntarle un poco en estos meses que ya van transcurriendo del año 2015, ¿cómo está el tema del delito rural, el abigeato? Sí, buenas tardes. Bueno, la realidad es que en lo que va del 2015, bastante tranquila después de haber pasado un periodo 2013 y principio del 2014 bastante complicado en lo que fue el manejo y el conflicto con algunas las personas encargadas de la patrulla en ese momento. Pero que bueno, una cierta tranquilidad en cuanto a lo que es el partido de Bahía Blanca. Algunos partidos por ahí lindantes, hay algunos inconvenientes, pero lo que hace al funcionamiento acá de la patrulla rural con las nuevas autoridades que se hicieron cargo de la parte regional y quienes están a cargo de la patrulla específicamente de Bahía Blanca, bueno, se ha conseguido trabajar como realmente desde la asociación se quiere. Este año, bueno, siempre hay un hecho saliente, ¿no? Dentro del pequeño menudeo, el robo ese hormiga, que cualquier productor lamentablemente lo sufre. Pero este año hubo algún hecho así destacable, hablamos ya de más de 6, 7, 8 animales, o por suerte todavía no pasó. No ha habido así ni hechos que se sucedieron, ya sea de pocos animales o de algún hecho muy representativo. Ya le digo, ha habido sí algunos casos puntuales. Creemos que bueno, es una cosa que no es que va a desaparecer, pero también la disponibilidad de en este momento se cuenta con 3 móviles la patrulla. La función un poco de la asociación es coordinar aquellos fondos que vienen de la municipalidad para atender lo que es combustible y mantenimiento, reparaciones, junto con la coordinación que hace Santiago Álvarez, que aparte de ser baquiano, bueno, cumple la función de ser el nexo directo entre los productores y la policía, o sea, de tener un contacto directo cuando se sucede algún problema. El productor sabe que bueno, se puede comunicar con él para que él organice con la patrulla las acciones a seguir de aviso y bueno, y si es necesario porque se ha producido algún hecho de algún robo, concurrir a hacer algún relevamiento de ver si es realmente queda alguna situación que amerite después seguir adelante con alguna causa. Robos anteriores de estos años
bastante nefastos que han pasado en el 2013, donde bueno, se han hecho varias asambleas en las cuales nosotros estuvimos presentes, bastante caldeadas por el ánimo de todos ustedes. ¿Se han esclarecido algo ahora con este cambio de autoridades, más allá de que se haya cortado el robo, pero bueno, de lo que sucedió anteriormente, o son robos que lamentablemente quedan archivados? No, alguna causa ha seguido y ha tenido, o alguna causa, digamos, nueva ha tenido por ahí en función de la actuación de la patrulla y de la rapidez en diligenciar algunos pedidos de allanamiento a través de los fiscales. Ha habido algún éxito, digamos, en encontrar en determinados momentos algo de carne o lugares donde evidentemente había una faena clandestina. En ese momento, el año, sí, creo que fue en el 2003, hubo un episodio importante acá en el partido de Rosales, donde a un productor le estaban ya robando alrededor de más de 80 animales, y a raíz de escuchas, si bien no era de, venían de esta zona, sino de la zona ya de Pigüé, Carué, que estaban siguiendo un grupo y habían escuchado, pudieron detectar este robo que se estaba produciendo. La realidad es que una vez que nos roban, sabemos que es muy difícil que después el robo de uno, dos, tres, cuatro animales que se matan en el campo y pueden dejar las cabezas o las panzas y el resto desaparece por completo, esos casos no tienen ninguna solución. Al cabo de unos meses recibimos, digamos, la notificación de que la causa va a archivo porque no se ha encontrado ningún elemento para... Como ciudad puerto, nos conectamos diariamente con otros continentes, pero además estamos siempre cerca tuyo. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Realidad que proyecta y crece. Para vos, junto a vos. Rurales Don Oscar, Sociedad Anónima. Postes, varillas, alambres, tranqueras, mangas, embarcaderos, balanzas, bebederos, molinos, asesoramiento y diseño de corrales, llave en mano. Distribuidor de sistema Mecano Ganadero. Ruta 35, kilómetro 9 y medio. Teléfono 488-7616 y 291-427-9434, Bahía Blanca. En Industria Avícola El Peregrino encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región. El Peregrino, Mallea 106. Consignataria Edgardo Vítori, Sociedad Anónima, Haciendas, Remates, Ferias, Cuyo 855, teléfono 488-8815. Biotécnicas Argentina, premezclas para optimizar su producción en tambo, feedlot, caballos y porcinos, fórmulas adaptadas a su sistema productivo. En Bahía Blanca, Don Bosco 3235, teléfono 488-8181. En Tandil, Constitución 1642, teléfono 0249-442. 1375. La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca invita a productores agropecuarios de Bahía Blanca y la región a hacerse socio y gozar de los beneficios que brinda esta institución en nuestra ciudad y la zona. Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, Avenida Colón 332, teléfono 0291-456-3647. Que nos pueden contactar en nuestro Facebook. Recuerden que tenemos un Facebook que es una página ya web, porque bueno, es un Facebook donde se vuelcan muchas informaciones, que se llama Programa Aire de Campo Bahía Blanca o Aire de Campo Bahía Blanca. Lo buscan en el buscador de Facebook, nos piden amistad, nos siguen y se van a enterar diariamente de muchas novedades que tienen que ver con el sector agrícola ganadero de Bahía Blanca y la región. Ustedes recordarán que hace pocos segundos atrás estábamos viendo la primera parte de la nota con Adrián Achinelli, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca. Seguimos dialogando con él principalmente sobre la patrulla rural, el abigeato y el cuatrerismo en nuestra región.
en diligenciar algunos pedidos de allanamiento a través de los fiscales. ¿Ha habido algún éxito, digamos, en encontrar en determinados momentos algo de carne o lugares donde evidentemente había una faena clandestina? En ese momento, el año... creo que fue en el 2003, hubo un episodio importante acá en el partido de Rosales, donde a un productor le estaban ya robando alrededor de más de 80 animales, y a raíz de escuchas, si bien no era de venían de esta zona, sino de la zona ya de Pigüé, Carué, que estaban siguiendo un grupo y habían escuchado, pudieron detectar este robo que se estaba produciendo. La realidad es que una vez que nos roban, sabemos que es muy difícil que después el robo de uno, dos, tres, cuatro animales que se matan en el campo y pueden dejar las cabezas o las panzas y el resto desaparece por completo, esos casos no tienen ninguna solución. Al cabo de unos meses recibimos, digamos, la notificación de que la causa va a archivo porque no se ha encontrado ningún elemento para que siga vigente. O sea, lo importante es trabajar en la prevención y que ese evento no suceda. Para lograr esta prevención, ¿cómo es el organigrama de la patrulla rural? ¿Cuántos oficiales están a cargo de la patrulla rural Bahía Blanca? ¿Ellos de quién dependen? ¿A su vez cómo trabajan con ustedes? Bueno, ahora se han hecho los comandos de prevención rural, no es la nueva figura, digamos. En Bahía hay un comando de prevención rural a cargo de un oficial con un segundo jefe, o sea, Bianconi y Torres son los dos encargados. Y bueno, disponen de alrededor de 15, 16, 18 efectivos, que son los que se mueven dentro de la jurisdicción, en los vehículos que están, afectados en forma exclusiva a la patrulla rural. A su vez ellos dependen de Martínez, que es un comisario que está a cargo de otras partidos, como es Rosales, Villarino, Patagones, Carué, bueno, toda esa zona. Y la forma, bueno, de trabajar es un poco la que hablábamos hoy en cuanto a que la asociación ha organizado a través también de Santiago Álvarez un grupo de productores en distintos lugares, de manera que ellos a su vez todos formamos una red de tratar de dar información, de que la patrulla, digamos, aparte de recorrer, pueda contar con determinada información rápida, si hay vehículos que se están moviendo, si hay gente entrando a los campos. Esa es un poco la coordinación que se hace desde la Asociación de Ganaderos. Ahora se ha habilitado en algunos distritos, y acá en Bahía Blanca específicamente, la casa deportiva, ¿no? Comercial de Liebre, pero en algunos distritos sí la casa comercial. ¿Eso es un tema que ustedes los pone en mayor alerta en lo que venían trabajando en este año 2015 o siguiendo trabajando de la misma forma se puede, digamos, combatir a alguna persona que vaya con idea de supuestamente cazar liebres como para cometer un hecho? Sí, esto de la caza, digamos, comercial de la liebre, quizás estos últimos años ha estado un poco más tranquila, seguramente que por todo un poco el accionar más conjunto que se logra ahora al estar algunos partidos vecinos bajo la misma jurisdicción o bajo el mismo mando. Y no se ha visto, este año por lo menos hasta ahora, en general así no hay mucho comentario de que esté entrando gente que, como pasaba en otras oportunidades, de otros partidos, tipo Pringles o Tres Arroyos, que venían. Y bueno, y realmente era un problema porque aparte de generar destrozo, entrar en los campos, generalmente a veces cuando la caza no era todo lo provechosa que pensaban, a veces se llevaban algo más que alguna liebre, ¿no? Pero digamos que en general está como tranquilo. Probablemente suele pasar que sobre el final de la temporada, si no se cumple el cupo que tienen establecido para determinada cantidad de liebres que cazan para exportar, ahí por ahí hay un recrudecimiento del movimiento y bueno, suelen salir en los últimos 15 o 20 días ya con más desesperación para poder cumplir la cantidad de liebres que precisan, pero en general, digamos que estos últimos dos o tres años venimos un poco más tranquilos con el tema de la caza de la liebre.
toda la vigilancia, me imagino, se debe acrecentar sobre todo de noche, cuando hay que prestar más atención, donde bueno, los caminos se tornan oscuros, donde bueno, la oscuridad da paso, ¿no?, a... Si vende sus tierras o invierte en el campo, una mano amiga ya lo está esperando. Confianza le brinda la esquina de Iagro. Confianza le brinda la esquina de Iagro. Iagro Campos, Avenida Alembi Casanova, 455-3410, Bahía Blanca. Rurales Don Oscar, Sociedad Anónima. Postes, varillas, alambres, tranqueras, mangas, embarcaderos, balanzas, bebederos, molinos, asesoramiento y diseño de corrales, llave en mano. Distribuidor de sistema Mecano Ganadero, ruta 35, kilómetro 9 y medio. Teléfono 488-7616 y 291-427-9434, Bahía Blanca. En Buenos Aires, su hotel es Posta Carretas. De estilo colonial con modernos conceptos de servicio. Desayuno buffet, sauna, piscina climatizada, gimnasio. Lo esperamos en el corazón de Capital Federal. Esmeralda 726. www.postacarretas.com.ar. Agropecuaria Centenario SRL. Nutrición animal. Semillas e insumos para el campo, pellet de girasol y soja, harinas, cáscaras. Lo atendemos en ruta 35, kilómetro 7 y medio, Bahía Blanca, o en nuestras oficinas de Cabildo. Teléfono 488-6853 491-8032. Biotécnicas Argentina. Premezclas para optimizar su producción en tambo, feedlot, caballos y porcinos. Fórmulas adaptadas a su sistema productivo. En Bahía Blanca, Don Bosco 3235, teléfono 488-8181. En Tandil, Constitución 1642, teléfono 0249-442-1375. Casa Bernabé, Ferretería Agroindustrial. Bombas, venta y reparación, acoplamientos de seguridad, compresores, grupos electrógenos, un puente entre usted y su necesidad. Avenida Colón 1162. Nos llegó un comunicado desde el partido de Patagones que habla de la Casa de la Liebre. Lo envía la Subsecretaría de Gobierno y Protección Ciudadana, que confirmó que ya está habilitada la inscripción para la Casa Comercial de Liebre, que dará inicio el próximo miércoles 1 de julio hasta el 31 del mismo mes del presente año, repito, en el partido de Patagones. Bahía Blanca. En el marco de la Comisión Asesora de Medio Ambiente del Consejo Deliberante, se llevó a cabo en estos días un encuentro en el recinto de sesiones a los efectos de analizar y coordinar acciones enmarcadas en la Ordenanza Buenas Prácticas Agropecuarias. La iniciativa, la que se estudiará dentro de la Subcomisión de Quintas, Áreas Verdes y Huertas Urbanas, y para la que se prevé un desdoblamiento, tiende a la conformación de un sistema de control y fiscalización de la calidad de la fruta y verdura que ingrese al partido de Bahía Blanca. Asistieron representantes del SENASA, del INTA, supermercadistas y representantes del partido de Villarino. La ciudad se ofrece actualmente como el punto de concentración regional de frutas y verduras. La empresa Profertil nos envió un comunicado aclarando que su situación operativa es normal y que la obra de ampliación de capacidad y ahorro de energía está funcionando desde mediados de abril, de acuerdo con las especificaciones técnicas de contrato. La empresa señaló
Por otra parte, que en febrero pasado se produjo en la planta la falla y rotura de un equipo esencial en el proceso de producción, el reformador primario, que provocó pérdidas de producción durante el lapso de reparación y un impacto en la dimensión económica de la compañía. De esta manera, Profértil asegura, de acuerdo a varias fuentes consultadas, que las restricciones instrumentadas en el suministro de gas no tendrán impacto en la planta local, por cuanto atraviesa graves problemas operativos por serias fallas en la obra de ampliación encarada en 2014 y trabaja a un ritmo muy inferior al normal. Desde hace meses, los problemas en la empresa se originaron por una falla humana en la operatoria de la nueva planta. Ello produjo fuertes pérdidas y obligó a la iniciación de costosos trabajos, se informó. Profertil remitió un comunicado donde, además de lo ya expuesto, señala que la obra permitió que en un breve lapso de operación se lograban nuevos récords de producción de amoníaco y urea, la reducción del consumo de gas para producciones equivalentes y se generó energía eléctrica de acuerdo a las previsiones originales. Nos estamos despidiendo de Aire de Campo. Gracias por estar del otro lado. Gracias por compartir una nueva emisión con nosotros. Muchas gracias a todos los canales de cable de Bahía Blanca y la zona que retransmiten nuestro programa. También, por supuesto, a las radios de frecuencia modulada que toman nuestro canal de YouTube y retransmiten este programa en la semana. Gracias a todos nuestros amigos auspiciantes y anunciantes que nos apoyan para nosotros seguir adelante. Gracias a toda la gente que trabaja detrás de cámaras y en la producción de Aire de Campo. Recuerden que los espero a través de nuestro Facebook, que es Programa Aire de Campo Bahía Blanca, o si no, tomen nota, nuestro celular 0291-156-48-1530. Nos vemos la semana que viene y en cualquier momento en nuestro Facebook.